Torta de no mirarme la tabla hoy, ¿querés? Por favor, nene, acomoda tu pieza que yo más tarde tengo que salir. ¿Me escuchaste? Hace un rato llamó tu hermana. Creo que para saludarte para tu cumpleaños. Conmigo no quiso hablar. Regla número uno de seguridad industrial de toda cocina: cuando un cuchillo se cae, uno se aparta inmediatamente. Uno de los accidentes peores que hay en la cocina de restaurantes es un cuchillo que va al piso y uno por instinto tiende a agarrarlo para que no se vaya del piso. Hola. Ah, sos vos. Sola en casa. ¿Y vos? Bueno, contame qué me vas a hacer, mi amor. No, nada. ¿Cómo nada? No. Dale, no seas tímido, decime. Es que yo quería darte un beso. ¿Un beso? Sí. Todo lo que quieras me puedes dar, ¿sí? Vení. No, no, yo quería un beso, no. ¿Yo cómo te vas? Sí. Dale, abajo. No, no importa. Anda un paso que me vea a mí en la comisaría. No se te ocurra decirle nada, que lea la declaración y listo. Mañana voy a estar por ahí. Mira, vas a tener que pedir una pizza, porque no tuve tiempo de cocinar hoy. ¿Hoy también saliste? Sí. Y a ver si hoy le hablas a tu hijo y le pedís que me ayude más en la casa. ¡Matías! Siéntate. Escúchame bien lo que te voy a decir. Mañana tenés que ir a la casa de la abuela porque tenés que hablar no sé qué mierda. Y yo no tengo tiempo. Bueno. Tengo sentimientos encontrados frente a la muestra, porque de un lado uno se da cuenta claramente que León... La semana que viene le voy a pedir a Marisa que venga dos días más. Plástico, más yo me voy a Pinamar con una amiga. Es importante. Es un hombre de Ana Laura, digamos, del curso de pintura. Internacional. Tiene obras por todos lados, en Nueva York, en el propio Malva de acá, en fin, en Brasil tiene mucha obra porque estuvo exiliado en Brasil unos años. En fin, es un hombre... ¡Matías! ¡Vení para acá! Siéntate ahí. ¿No viste mi encendedor? Sí. Decime, ¿vos te pensás que yo soy pelotudo o qué? ¡Es de plata, inútil! ¿Qué hiciste con mi encendedor de plata? No, yo no. Escúchame, nene, mejor que aparezca mi encendedor. Lo habrás perdido vos. ¡A mí no me contestás así, ¿sabés? Vamos para tu pieza, me parece que te olvidaste de cómo son las cosas acá. Y a ver cuándo haces como la drogadicta de tu hermana y nos dejas en paz.
corto yo. ¿No te dije mil veces que se corta con la derecha? ¿Podés ir a comer a tu pieza que tengo que hablar con tu madre? Esto no puede seguir así. ¿Qué Decime, no puede seguir así? ¿Dónde estuviste mandando? ¿No? Vos sos una de estas. Salí. No te ocupas de la casa. Con una familia. Claro. Todos los días como una pizza acá. ¿No? Siempre. Mentira. Vos no vivís acá. Te hice yo pongo la plata acá. ¿Qué? Te hice seguir. ¿A dónde, dónde entraste? ¿A dónde entré? Me voy al hotel. Andate, te digo. Y a ver, ya tengo con quién irme. ¡Andate ya! ¡Ya andate! ¡Traja de esta casa! ¡Soy un hijo de puta! ¡Basta, carajo! Y harta de vos, cansada de vos. ¿Por qué no te vas? Me voy a ir, me voy a ir. ¿Cuándo te vas? Pronto. Sí, ¿y vos qué me podés decir a mí? Muchas ¿qué? Cosas te puedo decir que nunca te las... jamás te las dije. Nunca. Nunca te animaste. ¿Por qué no te vas de esta casa? Si tenés dónde ir. Si yo te sé todas las andanzas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quieres saber? Bye.